Ecuador, uno de los 17 países más megadiversos del mundo. Por su gente y sus tradiciones es un patrimonio cultural. Está ubicado en la zona tórrida, al sur del continente americano. La grandiosa cordillera de los Andes hace las veces de un termómetro natural, templando el recio clima del centro del planeta. Es aquí, en la mitad del mundo, en la provincia de Manabí, donde comienza esta historia. La vida perdura a través del tiempo. Ella es la que va tejiendo los encuentros, las relaciones, las historias. Todo lo que nos parece coincidencia está hilado por su brillo. Nada ocurre sin que esta gran tejedora lo haya soñado. Estoy en la provincia de Manabí y los gigantescos ceibos son su símbolo. Al igual que los manabas amables y descomplicados, la salprieta, la tonga. En esta provincia sobreviven los paisajes ancestrales, la cultura, sus costumbres y los oficios que durante cientos de años han sido heredados de generación en generación. Esta es una zona de tejenderos por excelencia. Señal circular, sin longitud, área, volumen ni ángulo. Describe una posición en el espacio. Permite el encuentro de dos líneas. Es el enlace del tejido. Desde el inicio, el ser humano se dedicó a unir puntos. En las estrellas encontró constelaciones. En el tejido, las puntadas crean historias. El mundo es un telar gigantesco. Cada persona es un punto de encuentro en este tejido de luz. Y todos estamos formados por una semilla. Patrón geométrico que se repite en todos los seres vivientes. Se expande como en espiral, generando nuevos círculos. De tres en tres, forma la flor de la vida. Al ver el sombrero fino de Montecristi, descubrimos que en su copa está dibujada la semilla de la vida. El mar, inicio de la vida. Representación de la abundancia y el movimiento. Los pueblos que viven en sus orillas son aventureros por excelencia. Son pueblos pesqueros. Son pueblos que están a las orillas del mar y desde luego hay productos que tienen que extraerlos del mar. El mar les comienza a dar productos. Entonces, la tierra les da el palo de balsa. Eso hace también que estos pueblos adquieran poder en su entorno. Hay variedad de anclas. Incluso tenemos unas que usaban las personas para poder irse hacia las profundidades del océano, especialmente en todo lo que es la Isla de la Plata, en la Isla de Salango, a recoger lo que fue motivo, ¿no?, de uno de sus objetos más rituales, que fue la concha espondilus.
Los arqueólogos han podido constatar que en la zona de lo que hoy es la costa ecuatoriana han existido grupos humanos desde hace aproximadamente 8.000 años atrás. Y progresivamente han ido hallando en diferentes épocas evidencias o representaciones de figuras humanas que tienen elementos ornamentales sobre sus cabezas. El sol, dios de los pueblos prehispánicos. Calor vital. Conexión directa con la naturaleza. Estos pueblos de la costa manabita les toca vivir y bendecir el sol. Unos días bendecimos el sol y otros días nos escondemos del sol. El sol es implacable. Para ellos, cubrirse del sol era sumamente importante. En figurines de la cultura jamacuaque podemos nosotros evidenciar el uso de sombreros para la protección de la gente de mar. Aunque suena muy acertado decir que los pueblos prehispánicos tejían sombreros de paja toquilla para cubrirse del sol, esta teoría no está del todo confirmada. Las evidencias arqueológicas e históricas son cada vez mayores, pero no existen vestigios físicos de sombreros de paja antes de la llegada de los españoles. Los arqueólogos toman como evidencia las figuras que tienen adornos en sus cabezas. La posibilidad era que estos ornamentos pudieran haber sido hechos de fibras naturales. Hasta ahora, la arqueología no ha emitido un informe escrito y oficial que confirme el hallazgo de algún elemento que señale que eso es así. El padre José María Cobos, en 1534, cuando está ya en estas tierras, él se admira de unos objetos que recubren la cabeza de estos indios, ¿no? Que son como alas de murciélago, dice clarísimo, alas de vampiro, como son unas alas de vampiro, y que les pregunta a los indios de qué está hecho eso, y los indios le dicen que es con hilos de la piel de murciélago. El padre se queda loco y comienza a averiguar, ¿no? Hasta dar más tarde con una palma, que era la que les proveía a estos indios, ¿no?, la fibra para poder tejer. La tierra, elemento que sostiene la vida. Los antiguos habitantes de Manabí utilizaron la arcilla roja de la zona para, con gran habilidad, plasmar sus actividades cotidianas en estas figuras. Y de aquí, los expertos hacen sus interpretaciones. Allí, esa mujer está usando la pavita que la hacemos hasta hoy día. Esa es una pavita, si la observamos bien. Es una mujer con sus adornos propios, sus aretes, sus collares, sus brazaletes, una falda que está usando y, desde luego, su sombrero. La denominación de origen es el sello de identidad de un producto. Es como su cédula. En este documento dice de dónde viene, quiénes lo hacen, cuál es la historia que los vuelve especiales. Para que un producto tenga denominación de origen, o DO, debe pasar algunas pruebas. No cualquiera puede obtener este sello. Ser único en el mundo, pertenecer a una región geográfica específica, ser elaborado con conocimientos tradicionales y estar hecho de un material único. Si cumple todos los requisitos, puede obtener la denominación de origen. Esta denominación le otorga un valor agregado al producto, como un pasaporte diplomático que nos ayuda a entrar en cualquier mercado con mayor prestigio. El sombrero de Montecristi es el primer producto artesanal de origen vegetal que cuenta con una DO, otorgado por el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual del país. Y este sello es una garantía internacional.
Después de 8 años fuera de mi país, regreso para visitar las comunidades más antiguas y de mayor tradición de tejido de paja toquilla. Viajo por el Manabí profundo, conociendo sus caminos y sus secretos. O sea, no hay mucho movimiento en cuanto a clientela, ¿verdad? Es un día como para más bien dejar preparado todo para mañana, dejar picando, se deja todo organizado porque nuestro día fuerte es el domingo. El día domingo elaboramos entre 10 y 12 personas. La tradicional es la de gallina, pero como nosotros tenemos variedades de seco, ¿verdad? Hay chivo, pato, gallina, pero también preparamos la tonga. Se nos ocurrió prepararla también con longaniza, porque queda muy bien con el maní. Cuando estuvo el mundial, a mi esposo se le ocurrió hacer tricolor y la gente por la novelería, porque se ponía longaniza, se ponía pato o gallina y chancho. Así le dé el ingrediente secreto, la sazón es lo que vale, lo que cuenta, ¿no? Entonces, se prepara un seco con cebolla, con pimiento, ¿verdad? Se le pone el aliño, se le da color y se pone a cocinar. Preparamos con gallina. Entonces, la gallina es un poquito más dura porque para el seco la compramos un poquito más dura. Entonces, tiene que cocinarse, ¿verdad? El maní, ¿verdad? Que viene en pasta, el maní recién molido, que se lo disuelve y también se le pone, pues, un poquito de cebolla, un poquito de pimiento y se lo pone a cocinar. Se le pone una pizquita de sal y azúcar, porque el azúcar es la que le da el sabor al maní. La tonga es típica porque, por ejemplo, en lo que es el campo, en la montaña, ¿verdad? Mucha gente que trabaja, tenía que laborar lejos, tenía por costumbre llevar la comida, ya sea el seco de gallina o cualquier otro tipo de comida, envuelto en hoja de plátano. De ahí nace la tonga. Aquí viene mucha gente, a nosotros nos visita, a veces vienen amigos, y nadie se va sin comer, y eso yo creo que es lo que caracteriza al Manaba. Decía mi abuelita, nunca debe de faltar, aunque sea un plátano asado para el peregrino, porque cualquiera pasa con hambre y aunque sea un platanito asado le damos con lo que hay. Manabí. El sombrero fino es uno de sus símbolos, y para reconocerlo en 2007, el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual le puso un sello de denominación de origen. En nuestro país, este es el primer producto artesanal de origen vegetal que obtiene el ADO. El sello Montecristi se refiere al sombrero fino de paja toquilla que se hace en la provincia de Manabí, en un territorio que limita al oeste con el Océano Pacífico, al norte con Manta, al este con Puerto Viejo y al sur con el Cantón Jipijapa, cantones aledaños a Montecristi. El sombrero está tejido de historias, emociones y conocimientos. Los factores humanos son indiscutibles. Deben usarse técnicas tradicionales para su elaboración. La paja debe ser cosechada, despichada, cocinada, sahumada, lavada, secada y tejida, como lo hacían los abuelos y las abuelas de por lo menos 4 generaciones atrás. La parte natural también es importante. Para obtener la DO, la paja debe pertenecer a la especie Carludovica palmata ruiz y pavón, de la familia de las ciclantáceas. Debe estar sembrada a más de 25 grados centígrados en un terreno con mucha humedad y lluvia. Debe tener un pH entre 5 y 6%, por lo que los suelos recomendables son los de la montaña.
Por último, los artesanos que hacen el sombrero deben estar agremiados, pertenecer a la comunidad de Montecristi y los beneficios deben aportar al desarrollo comunitario de la zona. En la actualidad tenemos 35 estudiantes desde los 15 años hasta los 65 años. Lo más importante es el aprendizaje en el tejido del sombrero propiamente. Entonces contamos con 4 monitores que son del sector, que tienen una vasta experiencia en el tejido. En todos los pueblos costeros la realidad es parecida. El tiempo pasa montado en mula o caballo. La infraestructura es escasa y los servicios básicos siempre están por llegar. La presencia de la escuela de tejido cambió la mentalidad de los habitantes de Pile. Les subió el ánimo y la autoestima, brindándoles una oportunidad para profesionalizarse. Aquí en el pueblo casi todos tejemos, porque esto lo llevamos por tradición, por herencia ancestral. Como se estaba perdiendo este trabajo artesanal, se vieron la necesidad de que aquí tenía que haber un centro para continuar con este arte. Ellos primero empiezan con armar, practicar el armado, y ahí ellos van aprendiendo y empiezan a rajar la paja, a seleccionar la paja. Desde que ya saben ellos eso, ahí ya le doy paja para que ya rajen ellos mismos y armen y tejan su sombrero. Hay unos que vinieron desde cero, no sabían nada, la mayoría, y se han salido adelante. Porque aparte de la tecnología del oficio, ellos también tienen capacitaciones como marketing, comercialización, contabilidad básica. Se les va a acreditar como maestros artesanos en el tejido del sombrero de paja toquilla. Yo soy un tejedor de paja toquilla. Mi familia lo mantengo, digamos, con lo que yo sé, haciendo sombrero. Ningún artesano o ningún tejedor hace un mismo sombrero. Que no digo, ni la misma persona lo puede hacer dos sombreros iguales. Tener esa denominación, entonces el sombrero va a tener las posibilidades de seguir rompiendo barreras, ¿no? El machete es uno de los símbolos de Manabí, no solo por la libertad, las montoneras y la revolución alfarista, sino porque es el principal instrumento del campo y los manabas son grandes agricultores. Jorge Carranza Holguín, me dedico a la agricultura. Jorge Carranza es el patriarca de una de las familias de tejedores más representativas de Pile. Su amor por la paja inicia desde la siembra y el cuidado de la planta. Él es el dueño del toquillal más grande de la zona. Nosotros que somos montubios sabemos, yo le digo a mis hijos, la planta es igual que nosotros. Si ustedes cortan esta aquí, le echan una gomita, yo digo, esa gomita es como cortarse el dedo y le echar la sangre, es igual. Es como nosotros mismos lo hacíamos, lo vestimos, comemos, dormimos, descansamos, todo eso. Esa mantención. Porque si usted no lo limpia, se pone a montar, se acaba.
y se va limpiando, pues se va haciendo hasta que ella llega el tiempo de producir. La patoquilla se siembra, ¿no? Después que se saca, pues, como ustedes dicen, esta cepa se saca y ya se planta donde no hay, la mata. Yo cuando primero son nada más, sembré como unas cuatro, unas matitas poquitas, pues. Sino que yo aumenta y aumenta y aumenta la planta, siembra y siembra. Ahí aumentando el sembrío. Esta planta es todo el tiempo que usted está cogiendo producto, todo el tiempo. Cuando las lluvias se amenoran, no hay casi lluvia, sí, ahí ya hay poca utilidad. Pero cuando hay lluvia, usted cogió hoy día, estamos 8 días, 12, 15 días, ya viene, coge otro sexto bastante. El terreno, la humedad y la altura de estas montañas hacen especiales estas fibras. Además de las virtudes geográficas de este lugar, está la tradición mantenida durante generaciones. Los papás de antes eran serios. Y a mi papá le gustaba la agricultura bastante. Bueno, él tenía sombrero, no bueno, sombrero hueso, es más barato. Mis hijos todos saben de todo. Los que están en España, los que están en Venezuela, todo. Y bueno, estén buenos. El sombrero quedó un tiempo que la gente no tejía porque ya estaba el precio muy malo, no alcanzaba para nada. Y ahí se fue yendo la gente, y no, este trabajo no alcanzaba para uno vivir. Ahora que ya está mejorando, ahora sí. ¿Por qué no alcanzaba? Porque no mataba este sombrero en Montecristi, no estaba como dice, ya miren, todo el mundo está. Y llega bastante gente de otra parte a buscar sombrero. El toquillal lo tengo mantenido porque este me da para comer y algo, para cualquier cosa. Y también conforme me da, hay que mantenerlo. Esta paja yo lo llevo toda la casa. ¿Sí? Y mi señora lo seca, ahí vende pura paja seca. De los toquillales de Manabí sale la materia prima para los sombreros de paja toquilla que tienen el sello de denominación de origen. Este es el producto, ¿no? Este cogollito, este es el producto. Ya cuando vengo, la corto aquí. Y aquí viene, ahí sí, viene ya, se hace dos piquetes aquí, con una cosita. Así, por ejemplo, aquí así, ¿ves? Se pica así, a medio así. Ya molado, así. Así. Esto es lo que se va a cocinar, se sahuma y ya lo seca. Cuando está seca, de este día lo pone en la noche a la luna, a serenar. Ya seca, y ahí ya lo coge el otro día, lo lava. Con jabón azul, ale. De que lo lava, lo pone en unos 10, 15, 15 minutos y ahí lo sahuma de nuevo. Y de que lo sahuma de ahí, ahí sí, sale para allá comenzar a trabajar. Con el tiempo, los recuerdos pierden su precisión. No sabemos quién habrá sido el maestro cuando hizo este sombrero. Pero este trabajo tiene ya siglos, ya está en la libreta, tiene siglos ya que todo. Después de largas pruebas y cumplir varios requerimientos internacionales, en el 2012 la UNESCO declaró al tejido de paja toquilla ecuatoriano como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Esto quiere decir que pertenece a todos los seres humanos y que debe ser preservado. En Ecuador, el tejido de paja toquilla es el segundo patrimonio inmaterial de la humanidad. El primero son las expresiones culturales del pueblo sápara. Durante mi camino conocí tejenderos, rematadores, azocadores, comerciantes del sombrero. Dedos que danzan uniendo finas pajas secas, que deben ser hiladas en días nublados porque el sol las resquebraja. Así, desde su cosecha nos relacionamos con la paja toquilla, elemento vegetal usado por los primeros pobladores de esta provincia. El viaje acaba de empezar.